¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para este 11 de julio de 2018. La moneda mexicana se deprecia junto con prácticamente todos los mercados, al menos de valores en el planeta y el de mercado de petróleo. La razón, centralmente, de vuelta la guerra comercial. Estados Unidos amenaza a China con imponer una tercera ronda de tarifas arancelarias por 200 mil millones de dólares. Y China contesta, nosotros aplicaríamos una represalia en su caso. En ese sentido, la aversión al riesgo crece de manera exuberante y bueno, pues obviamente no solo daña de manera directa, por ejemplo, al peso, que es una moneda de traspaso y que obviamente tiene estos impactos, sino incluso al mercado petrolífero. Aun cuando los inventarios de los Estados Unidos bajaron, aun cuando Libia reactivó sus operaciones detenidas por problemas militares, encontramos un escenario de baja extrema en el petróleo, prácticamente 4 dólares en promedio, bajaron todos los tipos de barril de petróleo, por el hecho precisamente del encarecimiento del dólar, gracias a esta aversión al riesgo global, que ahorita explico, y dos, por la propia guerra comercial, que ya finca presunciones que su escalada va a provocar una ralentización del crecimiento global. Venía bien la perspectiva de crecimiento del planeta, y sucede que con una guerra comercial activada, una potencial tercera ronda de tarifas arancelarias, un Donald Trump en ese momento cabildeando en Europa contención comercial para, digamos, autónoma por parte de los europeos para evitar una posible aplicación de segunda ronda de aranceles a Europa por parte de Estados Unidos, que no va a ocurrir y por lo tanto se va a aplicar la segunda ronda. Entonces encontramos un escenario para dañar de manera rotunda la economía. El día de hoy es un impacto de un día, podría esto ceder mañana, sin embargo ya tiene una serie de impactos de un día continuos desde abril más o menos y que no vemos cuándo va a detenerse el gobierno estadounidense en este ataque que al final del día provoca una guerra que nadie puede ganar. Las guerras comerciales no se ganan, todos pierden y todos tienen que ceder tarde o temprano. Ojalá que sea más temprano que tarde y haya dañado a la economía global con tendencias de ciclos inflacionarios altos, con ralentizaciones de crecimiento económico, con empobrecimientos de los mercados y que, bueno, pues simple y sencillamente provocaría pues un desfogue innecesario en un momento que, si bien la teoría económica pudiera decir ya es momento de una recesión, lo cierto es que no hay indicadores certeros globales que apuntalen a ello, a reserva de la inducción de los Estados Unidos por esta guerra comercial que de nueva cuenta no van a ganar y no tienen techo para realmente mejorar sus condiciones comerciales globales, en este caso deficitarias. En Estados Unidos en concreto se reportó la inflación al productor, subió mucho más de lo esperado, es la mayor desde noviembre de 2011 y esto va a elevar completamente las expectativas para que en septiembre la Reserva Federal suba su tasa, en diciembre lo vuelva a hacer y esto encarezca el crédito global, uno, y dos, pues obviamente acorte la diferencia de tasas con México, lo que provoque potencialmente una depreciación al tipo de cambio durante los siguientes meses. Ese es el escenario en general. Tenemos un soporte de 18.50, 18.60 como base rango, resistencia de 19.30 al mayoreo. La diferencia de cotizaciones en bancos sigue igual que ayer, pero recordemos que los bancos tienen un inventario de dólares de días previos, por lo que muy probablemente mañana o pasado se amplíe este diferencial. Los futuros en Chicago subieron 0.43%, se empeora el escenario del tipo de cambio para diciembre, ya en cotizaciones cercanas a los 19.48, aún cuando habíamos bajado por ahí de los 19.30 en días pasados. El escenario realmente no es positivo. En particular y de nueva cuenta en materia de petróleo, no ayuda para la moneda mexicana porque cae de manera fuerte, pero tenemos razones. O sea, debió haber subido el petróleo porque los inventarios de los Estados Unidos bajaron de manera relevante, porque Libia reactivó producción, porque la demanda sigue creciendo, porque aún con el acuerdo OPEP renovado no tienen capacidad varios países de reaccionar a la demanda y por lo tanto la tendencia del valor del petróleo debería ser hacia el alza, pero lo cierto es que la guerra comercial finca un daño certero en la interpretación de los mercados hoy y en su caso, por ello, simple y sencillamente se contraen todos estos. En el planeta, en materia de bolsas de valores, prácticamente todas cayeron el día de hoy, inclusive las de Estados Unidos, a reserva de la mexicana, que por cuestiones endógenas y de rebote, porque tiene varios días cayendo, bueno, pues se mejoró su escenario el día de hoy, pero muy probablemente mañana tengamos impacto negativo continuo, a reserva que Estados Unidos o China
ya empiezan a ceder en el tema. Sin embargo, más allá de que China sí tiene ciertos grados de abuso en materia comercial global, lo cierto es que ha venido disminuyendo esa posición desde hace ya más o menos 10 años. En cambio, Estados Unidos pues no ha mejorado su productividad. Y mientras Estados Unidos no tome o alguien le imponga una posición certera de contener este escenario, las noticias de amenazas o de imposiciones arancelarias van a continuar y van a continuar dañando la economía global. Es lo que tenemos el día de hoy. Nos escuchamos mañana. Le agradezco su atención.